lo que es esto. El Gaita adelantó como primicia que se vienen los nuevos cambios en la Tornado. Entonces, hoy vamos a hablar de qué, señores, de los 7 cambios que se vienen en la nueva Tornado 2021. Sí, señores, mire, aquí hay una Tornado vieja de los 90. Miren lo que es esto, me hace acordar a esas mismas épocas de mi adolescencia, ya hace más de 300 años antes de Cristo. Y miren, señores, lo que es la Tornado, la que hoy en día vemos, la Tornado que se hizo a partir del año 2000 y pico. Así que bueno, tenemos lo que es los años 90 y lo que es hoy en día la onda Tornado. Así que bueno, señores, la primicia de Gaita hoy es que se viene la nueva Tornado 2021. ¿Y cuáles van a ser los 7 cambios? Bueno, el primer cambio que va a tener la onda Tornado es su motor. Como sabemos, en el antiguo Tornado viejo venía con 2 carburadores. Esta ya después cambió y viene con uno solo, como viene la actual Tornado. Pero el cambio que va a venir en la próxima Tornado es lo que pedido por todos los suscriptores y pedido por todos los fanáticos de la onda Tornado. No se olviden que la onda Tornado es la moto más vendida de la Argentina, la más querida y la más amada. Así que la novedad y uno de los 7 cambios es que va a venir a inyección, señores. Sí, así como escuchan. La próxima Tornado va a venir a inyección porque las nuevas homologaciones de la Argentina ya no van a permitir el tema carburación. Hay que tener un dato en cuenta, estamos en pandemia, las ventas se han retrasado un montón, obviamente que hay un montón de motos en depósito y no creo que este año o mediados del año que viene recién esté llegando esa moto, porque obviamente que van a tener que vender todas estas motos que quedaron estoqueadas, así que se va a retrasar un poco la llegada. Esperemos que sea para fines del 2021. Así que bueno, el primer cambio sería el tema de la inyección. Otro cambio importante es el tema del tanque. Miren, los 90 venía de plástico. A ver, Sandra, acercate un poquito. Mostremos acá el tema de cómo venía plástico. Y miren ahora en la nueva. Viene de metal. Con estos colores chinos que la verdad... Saben que lo he criticado, no me gustan estas tapas chinas, son muy chinitas, se venden de muy baja calidad. Así que bueno, otro cambio sería agrandar el tanque de nafta, pasar de los 11 litros y medio a los 15 litros. Ya tendríamos otra autonomía, sabemos que esta moto se usa mucho para viajar en todo el mundo, más que nada en Latinoamérica. Así que bueno, otro cambio importante, señores, de la Tornado sería el tema del depósito, que pasaría de 11 litros y medio a 15 litros. Otro detalle y otro cambio, que sería el tercer cambio de la Tornado, sería el tema luces. Miren cómo las farolas cuadradas fueron pasando en los años y sigue la misma farola. La misma farola y con luces comunes, miren. No es por criticar, pero en el 2016 no puede tener esta luz cuadrada. Bueno, todo esto va a desaparecer. Va a venir con luces LED, señores. Miren, va a venir así, Sammy, para mostrarle a la gente. No, esta no está. Bueno, este modelo no está bueno. Pero va a venir como viene en la Twister nueva. Yo le voy a dejar una fotito igual de los cambios, cómo van a ser. Así que bueno, la próxima Tornado, todo lo que es luz vendría full LED. La óptica vendría más redondeada, más transformer. Y esto, lo que es la luz de giros, vendría LED, y la luz trasera también vendría a LED. Así que bueno, eso es un cambio también muy, muy importante en la Tornado. Otro cambio importante, pedido por todo el público, lo van a tener, sí, lo van a tener el disco en la parte trasera. Que ya miren, en este modelo, pero me parece que este modelo... Tengo que hablar con Ale, me parece que viene reformado, porque en los 90 no venía con disco, en este modelo lo reformaron, pero mire, está buenísimo para mostrarles cómo detalle y cómo quedaría. Miren cómo queda el disco es este, Sammy. Sí, sí. Explicamos a Sammy porque Sammy mucho no sabe de moto y está... me filma la cadena. Qué malo que sos, ¿por qué le haces esos calores? Bueno, hay que divertirse un poco, sacamos un chiste. Bueno, gente, otro cambio, este cambio es hermoso, ¿no? Ya muchos están llorando, están lagrimeando con la inyección y con el disco nomás.
Otro cambio importante, que la verdad no me acuerdo, ahora se lo digo. Bueno, señores, ahí fui a mirar el machete y ahora sí. Pasa que estoy tan emocionado con los cambios. Ustedes saben que yo Cristiano, le quiero confesar algo. Yo por años, soñaba con esta moto. Soñaba que la tenía. Me despertaba y no estaba. Pero les juro que pensaba que la tenía. Era una locura que tenía con esta moto. Y cuando me la pude comprar, que me compré el CBR. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Son cosas que pasan. Bueno, gente, sigamos con los 7 cambios, ¿eh? Vamos con el cambio número 3, si no me equivoco. Un cambio que también es muy esperado, criticado. El tema del tablero, ¿no? ¿Saben? El tablerito sería casi el mismo, pero lo bueno es que va a traer el nivel de combustible. Un dato importantísimo, ¿eh? Que en este modelo 2020 no lo trae. Bueno, el modelo 2021 promete cambiar el tablero, hacerlo más grande y va a traer el nivel de combustible. Otro cambio importante, y pasar por este lado, Sammy, que mostramos el tema del caño de escape. El caño de escape también va a cambiar, un nuevo diseño. Ojalá que le traiga como este, miren, algo más modernito, como el que trae acá. Esta moto obviamente es del 90 y está toda tuneada, pero miren, algo más moderno, así estaría muy bueno. Así que también, bueno, Honda promete un nuevo caño de escape. Y bueno, gente, por último, ¿cuál va a ser el último cambio? Y bueno, cambiarle la cara, cambiarle todas las gráficas. Ese sería el último cambio, ¿eh? Y bueno, ahí estaríamos completando los 7 cambios, ¿eh? Más esperado por el público argentino. Y me confirman de acá de Honda que se viene la nueva Tornado con todos estos cambios. Hace años que la gente está pidiendo, imagínense, de los 90, 2020, hace 30 años que vienen pidiendo estos cambios, así que bueno, se vienen los nuevos cambios de la nueva Tornado 2021, si Dios quiere, acá en Argentina. Bueno, gente, espero que les guste esta novedad, ¿eh? Esta novedad de la nueva Tornado 2021, con inyección, con el tanque más grande, con nuevo tablero que marca depósito de combustible, con todo un nuevo rediseño, con disco en el freno de atrás. Así que bueno, gente, espero que les guste este video y les doy un adelanto que Alejandro me dice que ya está en depósito la nueva CB190, ¿eh? Que seguro la vamos a tener acá en el canal de Gaita y le han hecho un montón de cambios. Han escuchado sobre YouTuber la crítica que le hemos hecho y bueno, ahí quedaron un punto a Honda, ¿eh? Los felicito a Honda Moto por escuchar a los usuarios, a la gente que usa la moto y ver que se equivocaron y arreglar las cosas. Eso habla muy bien de una marca. Y otra cosa que les adelanto, próximamente se viene la nueva CRF450. Y si Dios quiere y lo convencemos, lo vamos a tener a Ale, que hoy he descubierto que era piloto de Dakar. Así que bueno, lo vamos a tener a Ale. Al final le voy a mostrar las motos que manejaba Ale. Y bueno, ahora si lo convencemos y con la presentación de esa moto le podemos hacer algún reportaje que nos cuente cómo se prepara un piloto de Dakar, cómo es, estaría bueno. Y más que en el canal no tengo ningún piloto de Dakar. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video de las 7 cambios, los 7 cambios de la nueva Tornado 2021 acá en primicia en el canal de Gaita. Como siempre, cuídense de la pandemia. Y bueno, próximamente vamos a estar disfrutando, si Dios quiere, del amor, de la pasión de la moto. Como siempre, les mando un beso muy grande. Este diseño se debe a Samantha, que dice que así quedó muy top. Así que bueno, gente, un beso para todos.